El día de ayer recordamos que el fin de semana, el domingo, no, sábado y domingo, se hizo viral estas declaraciones de, bueno, esta llamada pinchada, esta llamada intervenida al fiscal Gertz Manero, donde hablaba sobre un caso, pues, allegado a su familia. Esta, pues sí, era la esposa de su difunto hermano, a la que se le acusa de haber de no haberlo cuidado y pues ser responsable en gran parte del deceso del hermano del fiscal. Esto la tiene todavía tras las rejas a esta mujer. Y bueno, se hacían algunos comentarios en la llamada que ya no les voy a volver a pasar, ya le hemos pasado muchas veces. Y bueno, ante esto habló el presidente el día de ayer. Declaró pues lo peligroso y lo penoso es que se sigan filtrando este tipo de llamadas, y vimos cientos y cientos de tweets de la oposición descalificando los hechos que sucedieron el viernes y el sábado, pidiendo ya de plano la renuncia del fiscal Gertz Manero por falta de confianza. A los de izquierda no habíamos escuchado que realmente hubiera comentarios al respecto, más que, pues sí, la pregunta que es real: ¿cómo le intervienes las llamadas al fiscal de la República? ¿Quién tiene ese tipo de, pues, de maquinaria, no sé, inmobiliaria, no sé, algo, artefactos? No tengo ni idea de cómo funcione un sistema de espionaje. ¿Quién tiene estos sistemas para poderle pinchar la llamada a un fiscal general de la República? Bueno, pues esto no le importó a Ricardo Monreal, porque el día de ayer, a las afueras de la Cámara de Senadores, aseguró sería importantísimo llamar a comparecer a Gertz Manero al Pleno de la Cámara de Senadores. Vamos a ver. Mañana nos reuniremos en la Junta de Coordinación Política. He hablado ya con algunos de los integrantes para tomar una definición sobre este caso. Y por supuesto que sigue abierta la posibilidad de citarlo a comparecer al fiscal. Debo de señalar, por lo que preguntaban los tres, tanto Páez como usted, y como también lo hiciera Mayolo, que recuerden ustedes que, de acuerdo con la Constitución y la ley, la persona titular de la Fiscalía General de la República o de la Nación solo puede ser removida por la persona del titular del Ejecutivo Federal, siempre y cuando incurra en algunas causas graves contempladas en la Ley General de Responsabilidades Administrativas, o por la comisión de uno o más delitos que ameriten prisión preventiva oficiosa, en términos del artículo 19 constitucional. También el artículo 167 del Código Nacional de Procedimientos Penales señala en qué casos procede: cuando se pierde la ciudadanía mexicana en los términos del 37 constitucional, cuando se adquiere incapacidad total o permanente que impida. Pues ahí está la postura, yo no lo podría llamar de otra forma, del traidor de Ricardo Monreal intentando llamar al estrado al fiscal Gertz Manero. ¿Para qué? Para hacerle el caldo gordo a la oposición, para exponerlo ante Xóchitl, para exponerlo ante Lili, para que le griten y digan:
humillan y despedazan a fiscal de AMLO en el Senado de la República. Eso es lo que está intentando hacer Monreal. Poner en un lugar incómodo al fiscal Gertz Manero para de ahí empezar a golpearlo y poder tumbarlo. Si no hemos visto las reiteradas publicaciones que se le han hecho a través de los diarios para desacreditar al fiscal Gertz Manero. Y sobre esto también habló el presidente de la República el día de hoy, sobre el tema pues de los espionajes, el cómo antes, desde la misma estructura de gobierno, desde el mismo CISEN, del sistema integral que especializado, que era para la investigación, y con la que pinchaban teléfonos, con la que bloqueaban llamadas y cualquier tipo de cosas que hacían los panistas y los priistas por décadas, que usaban este CISEN como su brazo armado de espionaje. Pues bueno, asegura el presidente, ya los adversarios son quienes lo espían, pues ya el CISEN no existe. Resaltó que a su gobierno le informan millones de mexicanos y los choferes de los fifís, chefs y compañeros de los meseros. Vamos a ver lo que dijo hoy el presidente. Y el que nada debe, nada teme. Imagínense cuánto tiempo llevamos nosotros siendo espiados. Más que ahora lo están extendiendo pues a más personas. ¿Se acuerdan cómo cuestionaron de que en el gobierno del presidente Peña se espiaba, ¿no? Se grababa a dirigentes? Pues ahora los mismos que se quejaban de que los espiaban son los que están llevando a cabo toda esa labor. Lo digo porque como nosotros tenemos mucha gente que nos informa, millones de ciudadanos inteligentes que no espías, nos van a seguir haciendo llegar información. Los choferes de los fifís, los chefs, compañeros meseros, todos están ayudando y nos mandan información. Por eso lo que dices sobre las llamadas, ¿no? Solo asegurar que nosotros cancelamos el CISEN, que no se espía a nadie. Pues ahí está la postura, pues contraria totalmente a lo que dice Ricardo Monreal, para que vean pues de qué lado ya está el coordinador de los senadores de Morena. Es increíble que a estas alturas de gobierno del presidente López Obrador, Monreal todavía pertenezca y permanezca a Morena y que sobre todo siga coordinando los senadores en la Cámara Alta.